Hola, hoy nos toca compartir el informe de estadísticas avanzadas del Super 20, que terminó el 30 de octubre con Instituto, el equipo dirigido por Lucas Victoriano, como campeón. La idea es hacer un repaso, como hacemos en la mayoría de los torneos argentinos y a nivel selecciones, de todos los números que nos dejó el torneo. Después, en la descripción del video, pueden acceder al informe en PDF que estoy mostrando y descargarlo de forma gratuita. Acá es una breve presentación, un índice para que puedan buscar. Lo primero, que en este caso es un poquito más anecdótico, pero son todos los resultados partido a partido, con el detalle de los grupos, local, visitante, aunque se jugó por sedes, resultado y en qué cancha. Y las fechas, obviamente. En total fueron 17 días donde hubo partido, con algunos días de descanso. Y sobre todo entre las sedes hubo semanas completas de descanso. Acá ya avanzando en los números, vemos que el promedio de puntos por partido fue de 77,3. El ritmo de juego de 75,4. Si lo comparamos, fue muy similar a, por ejemplo, la Liga Argentina, que terminó hace algunos meses, que el número fue 75,1. Y en cambio, si lo comparamos a nivel selecciones con los Juegos Olímpicos de Tokio, fue casi un ritmo de 79 posesiones, y el preclasificatorio de América, que consiguió, digamos, la clasificación entre otros equipos de la selección chilena para la próxima AmeriCup, que comienza ahora en noviembre, en vistas al Mundial 2023, también estuvo en 78 posesiones. Es una muestra chica, pero si nos afianzamos en lo que es la Liga Argentina y lo que fue la Liga Nacional pasada, normalmente están rondando entre esta cantidad de posesiones, donde el ritmo es un poquitito más bajo de lo que se está jugando a nivel mundial. El promedio de puntos por posesión fue de 1.024. Respecto a los rebotes, acá sí, normalmente el promedio general está en estos porcentajes: defensivos 76,80, ofensivos 23,20. En general es un 75-25. En los torneos continentales, por ahí el rebote ofensivo crece un poquito más. Y después acá, respecto al manejo del balón, 17% de las posesiones terminaron en pérdida, 20% en asistencias, 9% en robos y 2.6% en bloqueos. En lo que es estadísticas avanzadas de lanzamiento, efectividad tradicional, terminamos con un lanzamiento en tiros de campo 43,9, libres 75,4, dobles 51,4, triples 32,8. El peso de los triples sobre el total de tiros de campo fue un 40%, 26. O sea, 4 de cada 10 tiros fueron triples. Acá, ya yendo propiamente dicho a las estadísticas avanzadas de lanzamiento, el tiro efectivo, que le da un punto más al triple para poder igualarlo, 50,50%. El TS, que es el tiro verdadero, que toma en cuenta los tiros libres, 54,40. Y tiros libres, que este ratio yo lo tomo entre tiros libres convertidos contra lanzamientos de campo intentados, un 21,36. Lo pueden encontrar también como el ratio sobre los tiros libres lanzados sobre lanzamiento de campo lanzados también, pero particularmente yo lo tomo sobre los convertidos, porque lo que buscamos es un índice de eficiencia. Entonces la idea es que se conviertan los libres para este indicador. Acá ya vamos a lo que es la apertura por equipos, tanto el ritmo de juego. Lo que vemos es los que están con fondo verde son los que clasificaron al Final Eight, y en amarillo el promedio de la liga, como comparamos antes. Tenemos el equipo más de ritmo más alto fue Peñarol, con 81,67 posesiones, el único por encima de 80 posesiones, y el más lento fue
San Martín con 71,63 posesiones. Eficiencia ofensiva, o sea, la cantidad de puntos por posesión. Tenemos al campeón Instituto como líder con bastante diferencia relativamente con el segundo San Martín y el tercero Olímpico, que estuvieron muy cerquita. Ya un poquito más atrás Gimnasia, seguido por Regatas, Atenas y Peñarol. Vemos por debajo del promedio del torneo a tres equipos que terminaron clasificando al Final Eight: Ferro, Obras y la Unión de Formosa. Esto más bien es por la configuración de la competencia, donde en la zona norte hubo por ahí mejores equipos o de mejor rendimiento y quedaron afuera con mejor récord de los que terminaron clasificando por parte de la zona sur. Eficiencia defensiva: Boca fue por lejos la mejor defensa, con un número increíble, con 0,878 puntos recibidos por cada posesión, seguido por Platense, Peñarol, y recién ahí en cuarto lugar vemos al primero del norte, y que es Instituto, el campeón, con 0,99. Si vemos algo llamativo, el único equipo del norte que tuvo eficiencia defensiva por debajo del punto por posesión fue Instituto. Después tenemos a Riachuelo con un punto por posesión, prácticamente 1,005, que es el siguiente. Y el net rating, o sea, la diferencia entre las dos efectividades, el mejor ratio lo terminó teniendo Boca, 0,15, e Instituto 0,14. Después, acá, lo que es lanzamiento y rebotes. El equipo más efectivo, esto está ordenado por el lanzamiento verdadero, el true shooting. San Martín fue el mejor con 56,7, seguido por Instituto 54, Boca 54,2 también. Peso del triple. El equipo que más triples lanzó fue San Martín, 49,5, o sea, casi la mitad de sus lanzamientos de campo fueron triples, acompañado de una gran efectividad de un 37%. Si vemos, fue también el que más lanzó y el que más efectividad tuvo. El listado está ordenado por el peso del triple y tenemos acá la escala de colores para marcar. Mientras el verde sea más oscuro es mejor, hasta va cayendo en el rojo, más oscuro, peor, que en este caso fue San Lorenzo. Pero esto es la situación ideal: la mayor cantidad de triples y la mayor efectividad en ese tipo de lanzamientos. También vemos el segundo caso de Hispano, 46,5 y 36,8, que si vemos también es la segunda mejor marca. El promedio de la liga, como ya mencionamos, fue de 40% y de efectividad 32,8. En rebotes, Gimnasia acá sacó una gran ventaja en los rebotes totales con 54,9, siendo el mejor también en la captura de rebotes ofensivos, 28,1. Y dentro de los primeros, pero no en el top 3 ni top 5, de los rebotes defensivos. Si vemos, el mejor en rebotes defensivos fue Ferro con 82,6, seguido de Platense con 81, los únicos que pasaron el 80%. Después tenemos a Riachuelo 79,9, Peñarol 79,6 y recién ahí Gimnasia con el 78,6. Pero en rebotes totales fue el líder. Riachuelo lo acompañó muy bien. También en los dos tableros parejo, sacando ventaja. Seguido por Ferro y Platense, que se afianzaron en su propio tablero. En rebote defensivo no capturaron muchos rebotes ofensivos. Sobre todo Platense, que estuvo por debajo de la media. Y después, bueno, tenemos Boca, San Martín, Peñarol, Instituto, Vera, todos por encima del 50% de rebotes capturados. Acá ya una matriz con todas las estadísticas avanzadas. Vamos a minimizarlo un poquito, así entra en la imagen. Acá tenemos todos los equipos por orden alfabético,
los promedios de la liga y cada estadística también con la escala de colores, donde notamos que el verde más oscuro es el valor, el mejor valor, el valor más alto, y el rojo más oscuro, el valor más bajo. Acá en posiciones por partido lo marcamos de esta forma, aunque no tiene, o sea, son decisiones estratégicas el jugar a un ritmo más rápido, más lento. No es que está bien jugar más rápido y está mal jugar más lento. Es parte de estrategia de cada entrenador. En eficiencia defensiva es al revés, el valor más bajo está en verde porque es el mejor número. En este caso, como vimos, el de Boca, Platense con 0.9 y así. Bueno, en el rating, la tasa de rebotes, defensivos, ofensivos, totales, tasa de asistencias, robos, pérdidas, bloqueos, triples, tiro efectivo, tiro verdadero y los tiros libres. Si vemos, lo vemos de forma de cada equipo, podemos ver de un pantallazo cuántos verdes tiene o cuántos rojos tiene para darnos cuenta cómo les fue en un rendimiento general. Por ejemplo, vamos a Instituto y no está en ningún indicador entre los últimos puestos porque no tiene ningún rojo fuerte. Sí, en pérdidas es uno de los altos, pero está por debajo del promedio, que es 17, y en bloqueos. Bueno, volvemos a maximizar. Acá ya vemos a nivel jugadores, donde tenemos los líderes, digamos, dentro de lo que fue el torneo. Acá los tenemos los líderes ordenados por tiro efectivo. Efectividad en lanzamiento, que le da un punto más al triple. Los filtros que usamos fue que hayan jugado 4 más partidos, más de 20 minutos totales y más de 15 lanzamientos intentados. Acá tenemos a José Peralta como el líder con un 65%, que tiene 55% en dobles y 56% en triples. Fueron las dos efectividades que juntas le dio un 65%, que es un número increíble. Seguido por Robinson de Oberá, donde no tiene triples, o sea, 0%, y está todo abarcado en el porcentaje de dobles. Al ser iguales estos dos porcentajes, nos indica que el 0% de triples es que directamente no lanzó. Lo mismo que Aloati. Si tuviéramos Effective Field Goal acá, 64.7, y acá un valor de 0, pero el porcentaje de doble sería superior, nos marca que tuvo lanzamientos, pero no convirtió ninguno. Acá, porcentaje de uso es la cantidad de posesiones que gasta, que utiliza un jugador, que eso se da, ya sea que termina lanzando o perdiendo el balón. El que más tuvo por lejos fue Eric Flor de Riachuelo con un 35.7% de uso. Fue el goleador del torneo. Un muy buen torneo para el jugador. Y tenemos 35%, que es altísimo. Después Guerrero de Boca con un 30%. Buchanan de Olímpico un 29%. Y acá tenemos, por ejemplo, de Atenas a dos jugadores. Gamboa con 28.8. Mosley con 28.8. Dos de Unión. Dos de Argentino. Siempre es bastante normal encontrar dos jugadores que tengan usos altos similares dentro de un mismo equipo. Y así tenemos siempre lo que es el top 20 de cada uno. Después, al final, en esta próxima hoja, vamos a lo que es el tiro efectivo, que toma en cuenta los libres también. Entonces acá tenemos a San Simoni, que es el líder con 72.7 de Peñarol. Acá tenemos el indicador total y porcentaje de libres es el indicador que marca los libres convertidos sobre los lanzamientos de campo intentados, muy alto, y en la efectividad en lanzamientos libres tradicionales. Acá vemos obviamente lo que le marca acá es el 95% en tiros libres, que es altísimo. Robinson de Oberá, segundo con un 68. Alonso de Atenas con un 68%, donde tenemos también un alto peso en tiros libres y un buen porcentaje, sobre todo en el caso de Alonso. Robinson está en la media.
Y así tenemos a José Peralta de hispano también, Reyes de hispano también, y va también el top 20. Después ya acá pasamos a cada uno de los equipos analizados, donde vemos, bueno, el nombre del equipo, la cantidad de partidos jugados, y acá vamos a ver de esta forma cada una de las estadísticas en cada fila, digamos, y tenemos, por ejemplo, vamos a verlo en posesiones, la posición del equipo entre los 20 de equipos participantes del Super 20, el valor del equipo propio, el valor de este indicador, en este caso posiciones que tuvieron sus rivales, la media del torneo y el valor propio en victorias y en derrotas. Acá en este caso vemos, en el caso argentino, que la cantidad de posesiones fue muy pareja, no tuvo diferencias entre victorias, derrotas, ni, bueno, entre los rivales y el equipo propio normalmente no hay mucha diferencia, porque al enfrentarse más de 2-3 posesiones de diferencia en algún partido nunca se ven. Tenemos acá la eficiencia, lo mismo. Eficiencia ofensiva, argentino, rivales, el promedio de la liga, en victorias, en derrotas. Lo mismo con todo. Por ejemplo, buscando acá algo, alguna diferencia grande en victorias y en derrotas, acá igual todo es, no podemos tampoco sacar una conclusión muy grande, porque solo tuvo una victoria y 8 derrotas, pero vemos que cuando dominó los rebotes defensivos, pudo ganar el partido. La diferencia de asistencias también es muy grande, 25 contra 14. Y la efectividad también es muy grande, 61 con 41. Y después, luego de a nivel equipo, tenemos cada uno de los jugadores ordenados por minutos promedio de juego. Tenemos, por ejemplo, acá Thomas Cooper fue el que más minutos promedió, con 31,1. Acá la escala de tiro efectivo, también con la escala de colores, donde tenemos siempre esto está comparado con el propio equipo. Mientras más verde son los líderes, en este caso genero 0%, pero casi, o sea, 0,0 de minutos promedio habrá entrado unos segundos, simplemente, o ni siquiera entró. Tiro verdadero, tiros libres, porcentaje de uso, cantidad de puntos por partido y el peso del triple dentro de sus lanzamientos. Por ejemplo, tenemos acá a Juan Cangelosi con 11 puntos por partido, 47,83 de peso de triple, 50% de tiro efectivo. Y así pasamos a cada uno de los 20 equipos, tenemos de esta forma. Por ejemplo, Atenas, que tuvo un récord parejo, 5 victorias, 4 derrotas. Acá vemos, fue el anteúltimo en ritmo de juego, pero en eficiencia ofensiva fue uno de los mejores, dentro de los 6 mejores. Y acá vemos cómo se va marchando la diferencia. Por ejemplo, a diferencia de argentino, victorias y derrotas, el tema de rebote defensivo fue muy similar. Donde sacó ventaja fue en el rebote ofensivo, en promedio entre las 5 victorias 26% y en las derrotas 18%. Acá podemos encontrar algún tipo de análisis que para hacer lupa y por ahí ir partido a partido a ver qué pasó, pero tenemos una tendencia de cuando estamos... Tampoco es un valor excesivamente alto el 26%, estando dentro de la media o un par de puntos más porcentuales en la media, obtuvo todas las victorias. Y este número es bajo, 18%, y ahí derrotas. Y bueno, la diferencia en los rebotes totales lo marca este 8% en rebote ofensivo. Tenemos 51,8 contra 46. O sea, ganó la batalla de los rebotes, logró la victoria, y cuando la perdió normalmente no. Si vemos, por ejemplo, la efectividad, obviamente aumenta, pero tampoco es un aumento tan grande como veíamos en el caso anterior de argentinos, que eran casi 20 puntos porcentuales. Acá es un 5% más de efectividad. Y el TS siempre acompaña. Normalmente, salvo lo podemos ver en algún jugador puntual, el tiro verdadero siempre va a ser mayor que el tiro efectivo, porque al ser los tiros libres
el tiro más efectivo del deporte, por decirlo de alguna manera, siempre va a tirar para arriba e incluirlos en la efectividad. Podemos encontrar en algún jugador, en algún partido puntual, que haya tirado varios libres y no haya convertido ninguno o con un porcentaje muy bajo para que este valor sea inferior. Lo mismo que antes, Atenas jugador por jugador, ordenados por minuto, con la escala de colores tanto en el tiro efectivo como en el porcentaje de uso, puntos por partido y el peso del triple. Así podemos ver todos los equipos ordenados alfabéticamente y analizar uno a uno. No lo voy a hacer para no ser tan largo el video, después lo van a poder descargar sin problemas. Y al final, tenemos el detalle de, por si cualquier consulta o sugerencia que me quieran hacer, están todos los datos de contacto. Mi nombre es Cristian Sánchez, por mail, la web de Basket Advance, grupo de Facebook, Instagram o Twitter. Y acá un recordatorio de lo que es un glosario de estadísticas, todas las estadísticas que se vieron, que se ven en el informe, una mínima explicación de cómo llegamos a la fórmula o qué significan. Así que bueno, espero que les haya servido y los invito a descargarlo y hacerle cualquier comentario que deseen. Muchas gracias.